Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCac Review. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar una recovery, una custom recovery en nuestro dispositivo Android. Va a valer cualquier teléfono, ¿vale? Yo creo que es compatible con el 90%, el 95% de los teléfonos. Hombre, ya si tenéis unos chinos, unos muy raros, pues es posible de que no funcione. Pero bueno, como os digo, es compatible con casi todos o prácticamente todos los teléfonos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Van a hacer falta dos requisitos para poder hacer este tutorial. El primero, ¿cuál va a ser? Pues va a ser tener ruteado nuestro dispositivo, como ya siempre os digo, en la descripción lo vais a tener cómo rutear vuestro Android en unos simples pasos, muy rápido. Y el segundo paso, pues va a ser tener instalado un programa. Este programa o aplicación se llama ROM Installer. Es un programa que está gratuito en la Google Play Store, así que nada, no duden en descargarlo y si me acuerdo y lo voy a hacer, abajo también estará en la descripción para que lo podáis descargar pues, muy fácil y muy rápido. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, directamente vamos a él, lo abrimos y aquí como tenéis un diseño negro, un diseño muy chulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, le echamos un vistacito, vemos que este programa sirve para muchas cosas, para instalar ROM, para actualizarla, para hacer copias de seguridad, pero lo que a nosotros interesa es darle a donde pone Flash Recovery, que significa pues, para instalar la recovery. Así que nos van a salir toda la lista de recovery disponibles. Yo siempre recomiendo que hagáis las que ponen CWR, ¿vale? Que serán las de Clockwork Mod Recovery. Pero yo en mi caso, pues bueno, lo voy a hacer una de esas, ¿vale? Y siempre os recomiendo que le deis a las que están en rojo o en azul, bueno, las que lo ponen en sí, pero que no le deis a las que ponen un official como pone ahí en la mía. Así que ya, pues a mí me queda la de CWR y CWR Touch. En mi caso, ¿qué significa? Yo voy a hacer la de CWR Touch. Eso significa que la recovery la va a ser táctil, vamos a poder controlarla y usarla con los dedos. La otra, si no, la CWR, pues va a ser directamente que vamos a tener que utilizarla con los botones de subir y bajar volumen para ir arriba y abajo. ¿Qué más deciros? Si elegís la táctil también podéis usar los botones, ¿vale? Simplemente la táctil te añade un plus. Entonces, pues en mi caso, simplemente pincháis en la que queréis, os pedirá la confirmación, le dais a yes, le dais a que sí. Y nada, simplemente pues aquí se empezará a descargar la recovery. ¿Qué más deciros? También he escuchado que otros usáis el programa ROM Manager. Es muy parecido a este, ¿vale? Que os instala también la recovery, sirve para instalar ROM y muchas más cosas. Pero ¿qué diferencia hay? Pues por ejemplo, esta la veo más completa. Esta nos permite seleccionar entre los distintos tipos de recovery y encima nos añade el plus de poder poner la touch, que sin embargo en el ROM Installer nos requiere que seamos un usuario de pago, es decir, que nos ponemos la aplicación. Entonces, pues bueno, esta me parecía más completa y encima te daba pues esto, la del touch y totalmente gratis. Así que ha sido esa mi elección. Yo por esto no me enrollo más, simplemente esperamos a que cargue, tardará unos cuantos minutitos, ¿vale? Dependiendo de la vuestra. Y nada, ya os saldrá que se ha completado, volverá aquí al principal. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora será apagar nuestro dispositivo, como estamos viendo, ¿vale? Y una vez que lo tengamos apagado, vamos a seguir los pasos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues entrar en el recovery ya instalada. Vamos a entrar para comprobar que la tenemos y que funciona perfectamente. Muy sencillo. En el 80% de los dispositivos es botón de bajar volumen y el botón de apagar, el botón power. Pues ya está, lo pulsamos los dos a la vez y nos iniciará en este menú. Si por lo que sea no funciona, muy sencillo, escribís en Google vuestro nombre de dispositivo, Samsung Galaxy S4 Recovery, y os saldrán súper fácil las instrucciones para hacerlo. Así que nada, una vez que ya entremos en la recovery, ya podemos echarle un vistacito y pues ver que la tenemos instalado, que funciona correctamente. Y nada, una vez que ya estemos dentro, pues podemos, si hemos instalado la táctil, podemos echarle un toquetear. Yo recomiendo que si no estáis seguros de lo que vais a hacer, no hagáis nada, porque esto es serio, ¿vale? Esto, si tocáis donde no es, podéis acabar con vuestro dispositivo formateado o que tengáis algún problema. Así que nada, para salir simplemente le damos a Reboot System Now y ya está, el dispositivo se iniciará. Así que eso ha sido todo, espero que os haya funcionado y dejadme cualquier duda que tengáis en los comentarios. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado y os ha servido, dejadme un like, suscribiros para más vídeos como este. Y ya sabéis, en el canal de ProCac Review podéis encontrar los mejores análisis, tutoriales, reviews, comparaciones y noticias sobre el mundo de la tecnología. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.